La epilepsia es una enfermedad neurológica y creo que hay que aclarar que es una enfermedad neurológica o cerebral y no psiquiátrica o mental, y se caracteriza porque bien la totalidad del cerebro o bien un grupo de neuronas pequeño tiene una tendencia a descargar excesivamente y con excesiva sincronía, es decir, las neuronas descargan de más y lo hacen a la vez. Y cuando esto ocurre se producen los síntomas de las crisis, que van a ser distintos dependiendo de dónde se localicen estas neuronas que descargan de más. La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes. Se calcula que alrededor de 15 de cada 1000 personas van a tener alguna crisis a lo largo de su vida, pero si cogemos un momento dado en el tiempo y vemos cuántas personas tienen epilepsia, la cifra se reduce bastante a 5,7 aproximadamente. Es un diagnóstico clínico fundamentalmente, ¿no? Lo más importante es una entrevista arreglada con un neurólogo en el que pues, lo más importante va a ser explicar detalladamente en qué consisten los síntomas que uno tiene, por extraños que puedan parecer al relatarlos. Es muy importante describir si hay algún síntoma que anuncie que va a venir una crisis, si, qué es lo que nota inmediatamente antes o después, si el paciente es plenamente consciente de lo que sucede durante la crisis o por el contrario se desconecta del entorno y no puede explicarlo. Y para esto también es esencial que a la consulta, especialmente una primera visita, pueda venir acompañado de un testigo, que puede ser un familiar o un acompañante, que pueda, pueda justificar o explicar los síntomas que a veces el paciente de los que a veces el paciente no es consciente. Luego, aparte de esto, pues hay pruebas complementarias que nos permiten confirmar la sospecha diagnóstica de una epilepsia. La más importante es el electroencefalograma. Hay varios tipos de tratamientos para la epilepsia, pero el tratamiento del que se van a beneficiar la inmensa mayoría de los pacientes es el tratamiento médico, con medicinas. Con el tratamiento médico, uno o una combinación de fármacos se controlan adecuadamente las crisis casi en un 70% de los pacientes. En las epilepsias infantiles, en general, casi todas tienen una buena evolución a largo plazo, se suelen curar, entre comillas, hacia la vida adulta y no suelen dar problemas neurológicos. En cambio, en un adulto, una epilepsia que debuta en la edad adulta, siempre tenemos que buscar otra enfermedad neurológica de base para descartar que la epilepsia no sea un síntoma más de esa otra enfermedad, ¿no? Se debe acudir a urgencias en varias situaciones. Si el paciente está teniendo una crisis convulsiva y dura más de 5 minutos, hay que llamar a emergencias y que venga una ambulancia. Por supuesto, si es la primera crisis que tiene el paciente, o si durante la crisis se ha lesionado, o si durante la crisis el paciente estaba en un medio acuático, ya que sabemos que si la crisis ocurre, por ejemplo, en el mar o en una bañera, el paciente puede tragar agua y eso puede tener después complicaciones. También hay que acudir a urgencias si el paciente tiene un acúmulo de crisis que no son habituales en él, sobre todo si entre crisis y crisis no se recupera adecuadamente. Y por supuesto siempre que el sentido común nos diga que aquello es diferente a lo que el paciente tiene en otras ocasiones, si no se recupera bien o si vemos que tiene dificultades para respirar después de que haya ocurrido la crisis. Una persona con epilepsia puede llevar un estilo de vida perfectamente normal, siempre dependiendo de las crisis que tenga y de su frecuencia, y siempre teniendo en cuenta que tiene que aprender a manejar y a controlar factores que pueden precipitar crisis, como pueden ser el consumo de alcohol, el estrés, la falta de sueño, infecciones o temperatura alta, fiebre, y lo más importante que es el seguimiento correcto de la medicación o controlar que no haya olvidos de medicación.